A continuación, daremos inicio a la octava mesa titulada Implicaciones Internacionales en Material de Sucesiones. Agradecemos la participación de los doctores Álvaro Aznar Azcárate, Angelina Agalarroba Gracheva, Claudia Madrid Martínez y Ramón Ángel Casanova Burgués. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Ramón Ángel Casanova Burgués, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1994 y está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de la Abogacía de Barcelona en 1995. Es fundador de Casanova Abogados, despacho dedicado exclusivamente al derecho de sucesiones. Es miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, como diputado responsable de la Comisión de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguros y de la Comisión de Deontología. Es diputado responsable de la Comisión para el Fomento y el Estudio del Derecho Civil Catalán y es coordinador de la parte sucesoria del Máster de Derecho de Familia y Sucesiones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Adelante, doctor. Ah, muy buenas tardes, muy buenos días. Agradezco a todos su presencia aquí en esta magnífica encuentro mundial. La verdad es que el nombre es impresionante, ¿no? Encuentro Mundial de Derecho Internacional Privado en Habla España. Yo creo que hay que felicitar a todos los organizadores por el exitazo de esta convocatoria. Desde luego, los ponentes son de primer nivel. En fin, evidentemente no la parte de coordinador, que es lo que a mí me ofende de moderador, que soy en fin, un eslabón más de la cadena, sino los brillantísimos ponentes que hoy nos acompañan. Las implicaciones internacionales en materia de sucesiones es el título de esta ponencia, de esta mesa, ¿no? La mesa número 8. Implicaciones internacionales en materia de sucesiones. Realmente, como especialista, a mí no me gusta denominarme experto porque cada día me doy cuenta que sé menos. De hecho, no tengo ni puñetera idea. Y que me llamo especialista porque llevo muchos años dedicándome exclusivamente a esto. Pues realmente los componentes internacionales en una herencia pues, son muchísimas veces unos puntos que la hacen más compleja, ¿no? En fin, quien no acordarse de los distintos puntos de conflicto que pueden haber en una sucesión con distintos tipos de normas a aplicar. No ya, por ejemplo, tengo entendido que el derecho argentino viene a decir que independientemente de la ley que rija una sucesión, los bienes que se encuentren en la Argentina se rigen por el derecho argentino, ¿no? Bueno, eso puede chocar o es posible que choque en algunas situaciones, en algunas circunstancias, con alguna legislación que lo que viene a decir es que la ley de la sucesión es la ley nacional del causante o la ley de su residencia según el famoso certificado de sucesión europeo, ¿no? Aplicable a los residentes de la Unión Europea. Desde la entrada en vigor de ese reglamento, cualquier residente en Europa puede decir qué ley quiere que rija su sucesión, escogiendo entre la ley nacional, la ley nacional actual, es decir, la que tiene en el momento de hacer el testamento, la ley nacional que haya podido tener en otro momento, y también puede escoger la ley de su residencia actual en el momento de escoger, en el momento de hacer esa decisión de últimas voluntades, ese testamento, o otras residencias que hubiera podido tener. Supuso realmente toda una revolución, ¿no? Esa modificación hasta ese momento, al menos en la regulación española, teníamos muy claro que la ley aplicable en una sucesión era la ley nacional del causante. Y no voy a entrar en disquisiciones sobre lo de la nacionalidad, ¿no? Pero queda muy claro cuál es la nacional de una persona, ¿eh? Con lo cual era muy fácil determinar, pues, si este señor es francés, pues se le aplica la legislación francesa. Si además es inglés, pues habría que decir que también se le puede aplicar la legislación inglesa, pero la nacionalidad marcaba de manera muy clara cuál era la legislación aplicable. Con esta modificación de la ley nacional, perdón, la ley de residencia, se abre un abanico de posibilidades, porque hay distintas maneras de entender la residencia. El legislador europeo puso mucho empeño en intentar concretar qué significaba eso de la residencia. Pero bueno, yo creo que nos van a poder luz en todas estas cosas, pues los ponentes que hoy nos acompañan.
Me da la sensación que tenemos por aquí a Álvaro Aznar Azcárate. Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Yo ejerzo como abogado en la jurisdicción de Inglaterra y Gales y como Ramón me dedico al área del derecho sucesorio que cuantos más años te dedicas a él, más te das cuenta que sabes menos y aprendes más. Entonces, como no sé cuánto tiempo tenemos, pero me imagino que el tiempo es limitado, como en todas las ponencias, y nos podemos enrollar por los siglos de los siglos, yo había pensado en destacar dos puntos muy importantes del derecho sucesorio inglés. El primer punto es que el Reino Unido como tal no es una jurisdicción, sino que el Reino Unido se compone de las jurisdicciones de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Son tres jurisdicciones que no tienen nada que ver entre ellas. No, por ejemplo, el derecho escocés y el derecho inglés no se parecen. De hecho, el derecho escocés se asemeja más al sistema continental europeo que al inglés, aunque con ciertos matices. Pero los puntos que quería destacar, sobre todo del derecho de Inglaterra y Gales, que es donde ejerzo, es que las herencias en Inglaterra, un punto que es muy importante, es cuando la persona fallece, se constituye lo que es un fideicomiso. Es decir, la persona fallece y la herencia en sí es un trust. Entonces se inicia lo que se denomina una fase de administración de la herencia. Entonces esta parte es muy importante porque a diferencia de cómo ocurre en el sistema, por ejemplo, español, en el que el beneficiario juega un papel fundamental, en Inglaterra el beneficiario de una herencia es un mero espectador. Es el administrador de la herencia, el executor o el administrator, es la persona que va a desempeñar el papel fundamental. Es decir, tiene grandes responsabilidades y grandes poderes. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nada se puede hacer en Inglaterra, es decir, quien está legitimado para actuar en nombre de la herencia es el administrador. Es decir, el beneficiario no tiene personalidad, no puede entrar en contratos en nombre del causante, ni el administrador hasta que se haya designado un auto de administración. Entonces, lo que ocurre es fallece la persona. Y si hay un testamento en forma inglés, generalmente el testamento nombra lo que es el executor. El executor es lo que sería el ejecutor testamentario, que sería una especie de albacea, contador, partidor, plenipotenciario con poderes, pero las facultades más amplias que uno se puede imaginar. En términos de facultades, estamos hablando de actos de disposición, convertir bienes en dinero líquido para hacer el pago de las deudas, liquidar todo el pasivo de la herencia y luego hacer la entrega del remanente a los beneficiarios. No es necesario hacer actos de inscripción en registro alguno, es decir, se emite una orden y este executor tiene todas las facultades tiene que proteger la herencia, asegurar bienes y demás, pero su función literalmente es convertir los bienes en dinero para hacer frente a las deudas y luego hacer la entrega, por decirlo así, de los bienes. Tiene una serie de obligaciones, evidentemente, que tengas carta blanca no quiere decir que puedas hacer lo que quieras sin rendir cuentas. Evidentemente pueden rendir cuentas, tienen la obligación de rendir cuentas, que sería cuando acaba la fase de administración de la herencia, cuando se presentan las cuentas de la herencia a los beneficiarios que tienen que aprobar. Pero claro, es muy importante cuando una persona elige a un executor, porque esta persona literalmente está distribuyendo tu herencia, de acuerdo evidentemente con las disposiciones testamentarias tuyas, pero sin contar con los beneficiarios si no quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que existen las acciones legales que uno puede hacer contra un executor. Pero claro, el litigar en Inglaterra es un proceso muy caro, lento. Tiene que haber una serie de argumentos importantes para destituir a una persona. Creo que ha sido bastante lento, o esta persona ha sido bastante lenta, o no me ha gustado cómo ha hecho esta gestión. Tiene que haber grandes indicios, claros indicios
de una muy mala gestión. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, pues es importante sobre todo en la sucesión de españoles en Inglaterra y Gales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de testamentos españoles, evidentemente, bueno, pues en España no se utiliza, aunque se utiliza la figura del albacea, pero cada vez está más en desuso. O sea, generalmente se utiliza, bueno, cuando sabes que vas a dejar una herencia a hijos o descendientes y que la relación es bastante mala y sabes que, bueno, que si no hay una albacea de por medio, bueno, pues pueden, la cosa puede acabar mal. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando llega un testamento inglés, perdón, un testamento español a Inglaterra, generalmente el testamento español pues hace, hay una serie de legados o se nombran beneficiarios. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que, pues por ejemplo, que quién puede actuar en nombre de la herencia. Entonces, tendremos que ir a la ley de herencias no contenciosas del Reino Unido, en la que dice quién, es, quién tiene el orden de prioridad para pedir el auto de administración, es decir, a ser nombrado administrador de la herencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, que si tienes una herencia en la que tienes 28 beneficiarios, que vamos, me ha ocurrido, pues claro, los 28 beneficiarios pueden solicitar la autoadministración. ¿Qué ocurre? Que si los 28 son clientes tuyos, y los 28, que no los puedes nombrar porque no se podrían nombrar a los 28, pero podrías nombrar a un gran número, deciden ser administradores de la herencia y empieza a haber instrucciones contradictorias, pues el abogado se tiene que desinstruir porque, claro, no puede actuar por un claro conflicto de intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues puede haber casos singulares o sencillos, por ejemplo, que te instruye uno de los beneficiarios y le dices, mira, tanto tú como los demás beneficiarios podéis pedir la administración de la herencia. O entonces, bueno, pues es un caso sencillo porque, claro, este es tu cliente y en Inglaterra es quien primero la pide, quien primero solicita la orden, es quien administra. Entonces, bueno, ese sería un buen escenario. Mal escenario sería que tu cliente llega tarde y ya hay otro que ya está nombrado administrador. Entonces, bueno, pues estarás un poco a merced de este administrador. Pero claro, uno de los problemas, que es el más recurrente, es cuando hay un gran número de beneficiarios. Todos los beneficiarios son tus clientes. Y entonces, pues claro, hay que informar a los clientes de estas son las responsabilidades que vais a tener, estas son las funciones que vais a tener. Este es la, bueno, yo generalmente suelo enviar una carta explicando todo lo, todas las funciones que hay y entonces, bueno, pues que ellos decidan entre ellos, de mutuo acuerdo, quiénes van a ser los administradores de la herencia. Pero esto, ¿qué ocurre? Es un problema muy recurrente. Cada vez es más frecuente encontrarse herencias en Inglaterra o españoles que tienen vinculación con Inglaterra. O bueno, cuando hablamos de españoles y de otras nacionalidades de un sistema, bueno, de ley civil. Otro punto que es muy importante, que claro, habíamos mencionado la importancia del administrador. ¿Qué ocurre? Que claro, que la diferencia que hay entre ser administrador y ser executor, que aunque en papel la función es exactamente la misma, el problema es que claro, que cuando una persona es administrador, solo es administrador cuando existe una orden judicial en Inglaterra que lo designa como tal. Entonces, pues el problema que pueda haber es que no se puede hacer nada sustancioso o en nombre de la herencia hasta que esa orden esté dictada. Entonces, por ejemplo, hay problemas ahora en Inglaterra con los retrasos que hay en el tribunal emitiendo estas órdenes. Entonces, pues el promedio en herencias complejas es entre 9 y 12 meses. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si hay que hacer un procedimiento judicial en nombre de la herencia, no se puede. Si no hay un executor nombrado en el testamento, hay que esperar a que el tribunal nombre el administrador, que evidentemente seremos nosotros o será el abogado quien solicite la administración. Entonces, es un proceso algo tedioso, algo complicado y bueno, es un poco las diferencias, porque claro, los clientes españoles pues, creen que bueno, yo soy beneficiario de una herencia, yo tengo el poder como tengo en España, porque si yo no me pongo de acuerdo con los demás beneficiarios, pues bueno, pues yo tengo un cierto control, como hace poco sucedió con una clienta que ella y su hermana heredaban una vivienda en Inglaterra y la hermana era la administradora de la herencia y ella creía que la hermana pues tenía cierto control sobre, vamos, que ella tenía cierto control a la hora de tomar decisiones y la realidad es que no tenía control ninguno, estaba a merced de la otra administradora. Entonces, otro punto es lo que es la fase de administración de la herencia. No es una fase que dure un mes o dos, puede durar años.
O sea, dependiendo de cómo esté, vamos, de la redacción del testamento, la complejidad de la herencia o de la, vamos, de la información que hay y demás, pues una administración puede durar desde un promedio de unos 6 meses a un promedio de año, año y medio. Entonces, bueno, pues aquí generalmente suele haber tensiones entre los familiares porque claro, el administrador generalmente suele estar asesorado por un abogado y le dice, oye, mira, no hagas una distribución de la herencia hasta que tengamos identificados a todos los acreedores de la herencia. O no hay dinero suficiente ahora o estamos esperando a ciertas gestiones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es un poco la situación que suele haber de las diferencias en los procedimientos, que claro, las personas que están habituadas a tener control, como es el caso del beneficiario bajo el derecho español, por ejemplo, pues claro, se encuentra en una situación que está a merced de un tercero. No sería la primera vez que una persona española pues, o francesa o de otra nacionalidad se pone en contacto con nosotros y me dice, es que hay esta persona que es el executor que por alguna razón no me quiere enviar lo que me corresponde de la herencia y aquí estoy esperando desde hace un año y yo tengo obligaciones fiscales en España que yo tengo que declarar el impuesto sucesorio que yo heredo. Entonces, claro, ese es un gran problema porque el derecho sucesorio inglés funciona de una manera totalmente diferente a lo que es el derecho continental. Es un sistema que se basa en la administración, la administración fideicomiso. Y otro punto que es muy importante es que se basa en el trust o la confianza. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en el sistema español, que se basa en garantías, por ejemplo, los testamentos que se inscriben en un registro de actos de última voluntad, en Inglaterra tal situación no existe. Es decir, en Inglaterra es un documento privado y una persona pues, hace una declaración jurada cuando pide el auto de administración diciendo este, a mi entender, es el último testamento del causante. Entonces, claro, es un poco la gran diferencia que existe entre ambos sistemas, que uno es garantista y el otro pues, se basa más en que la palabra de la persona todavía tiene cierta relevancia. Entonces es una de las grandes diferencias, así de a título personal, que existen entre ambos sistemas. Muchísimas gracias. Álvaro, yo que te quería comentar antes de pasar al siguiente ponente. La verdad es que se ha entendido perfectamente, lo has explicado muy bien. Quería comentarte, has explicado que si surge en esta fase que todavía no se ha nombrado un ejecutor, si existe, por ejemplo, un problema, pues yo que sé, en uno de los inmuebles de la herencia hay un accidente y, en fin, explota una cañería y hay que hacer cosas para solucionar ese problema, ¿qué pasa? O, por ejemplo, hay inmuebles en alquiler y han pasado 4 meses y los inquilinos han dejado de pagar. ¿No hay nadie que pueda intervenir en esa herencia en defensa de la misma? Ciertos actos sí se pueden hacer. O sea, por ejemplo, asegurar la vivienda se puede. O sea, eso no es mayor problema. Se puede hacer un seguro, contratar un seguro, pues por ejemplo, porque esto es muy importante. Es decir, en Inglaterra se aseguran los inmuebles. Esto forma parte de las obligaciones del administrador de la herencia, del exequitor. No, eso no reviste mayor problema porque no, vamos, una persona que vaya a ser el futuro administrador de la herencia o lo que sería el futuro representante de la herencia, no tendría mayor complejidad. El problema sí, Ramón, sería si, por ejemplo, hubiese precarios en la vivienda o hubiese que iniciar algún tipo de acción legal, que ahí nadie tendría la legitimación activa para hacerlo. Porque, claro, no es como en España que se puede hacer los herederos de, como, vamos, aunque no es una personalidad jurídica per se, en Inglaterra no se podría. Y eso es un problema que hay, pues, por ejemplo, en el típico caso pues de fallece el causante que tenía viviendas en alquiler y pues, los inquilinos dejan de pagar. Entonces, ahí sí es un problema porque nadie puede iniciar una acción legal sin ser el representante de la herencia. Entonces, ahí sí puede haber retrasos y, evidentemente, perjuicios de la herencia. ¿Qué ocurre?
que si esta persona hubiese nombrado a un executor en un testamento, el executor ya puede actuar. Ya puede actuar para lo que es acciones legales. No podría actuar, por ejemplo, para la venta de inmuebles porque tendría que esperar a tener el auto de administración, por decirlo así. Pero esta persona ya tiene facultades ya para actuar porque aparece en el testamento como el executor. Ahí sí. Entonces, es uno de los grandes problemas de fallecer intestado o fallecer con un testamento en el que no se nombra un executor. Eso sí que es un problema. Entendido. Muchísimas gracias. Otra cosa te quería preguntar, que es algo que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Como estamos acostumbrados, yo creo que es en el derecho latino, no solamente en español, la existencia, ¿no?, de una base de datos, de ese registro de la Dirección General de Registros de Última Voluntad. Sí. Para los que no conozcan, que aquí hay personas de todo el mundo, es un sistema por el cual cada notario, cuando autoriza un testamento, remite un resumen del otorgante de ese testamento a una base de datos. De hecho, incorpora nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, nombre del padre, nombre de la madre, y el estado civil, si no recuerdo mal, lo envía a una base de datos, que es el colegio notarial, y este lo remite a la Dirección General de Actos de Última Voluntad, que depende del Ministerio de Justicia. Entonces, cuando alguien fallece, lo que tiene que hacer es acompañar el certificado de función y pedir lo que se llama el certificado de últimas voluntades a ese organismo. Y entonces ese organismo expide pues, en el plazo de 15 días hábiles, a partir de los 15 días hábiles de la defunción, un certificado en el que se dice cuántos testamentos ha hecho una persona y el último es el válido, porque se entiende que el último sustituye a todos los anteriores. Y obviamente también en el supuesto que no se haya otorgado testamento, lo viene a decir, no otorgó testamento. Y entonces se abre lo que se llama sucesión intestada. ¿Cómo funciona en Inglaterra y Gales? Es decir, ¿cómo se puede saber cuántos testamentos ha hecho una persona? Si ha hecho testamento, ¿nos podrías aclarar, Álvaro? Pues bueno, la respuesta es no hay una forma fehaciente de confirmar esta posición, porque los testamentos son actos privados en Inglaterra que se firman en presencia de dos testigos. Generalmente el despacho de abogados que ha preparado el testamento guarda el original y emite una copia que es literalmente una fotocopia, no es ni copia simple, es una fotocopia al cliente. ¿No interviene notario alguno? El notario en Inglaterra, a diferencia de otros sistemas de derecho civil, el notario en Inglaterra se utiliza únicamente para autorización de documentos para usar en el extranjero, no para documentos ingleses para utilizar en Inglaterra. Es una figura muy peculiar. En Londres, de hecho, no son notarios, son escribanos, y fuera de Londres son notary publics. Entonces, por ejemplo, si una persona quieres tener la certeza de si hay un testamento o no, la certeza no la vas a tener, pero puedes demostrar que has hecho ciertas gestiones para que cuando, por ejemplo, si has adverado un testamento y aparece otro después, pues por ejemplo hay agencias privadas que hacen búsqueda de testamentos. Es muy rudimentario porque generalmente esto es una agencia a la que tú le das el nombre del causante, la dirección, y lo que hace es busca por despachos de abogados en la zona si esta persona ha sido cliente del despacho y si tiene una copia del testamento. Tan sencillo, y la persona que recibe el email, si contesta, pues hace una búsqueda. Sí, esta persona ha sido cliente, tenemos una copia del testamento. ¿Qué ocurre? Por ponerte un ejemplo, en Inglaterra sí hay un registro de testamentos ya adverados. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver si hay un testamento de una persona, esto es público, por ejemplo, puedes, menos el del duque de Edimburgo y el de la reina de Inglaterra, pero de las demás personas se puede ver, no el, bueno, el testamento lo puedes pedir una copia, pero generalmente ahí te dicen si un testamento ha sido adverado y te emiten una copia del auto de administración diciendo quién es el despacho que lo ha emitido. Y demás, una cosa que se suele hacer en Inglaterra, que es importante a colación a lo que mencionas, es que es recomendable que el administrador de la herencia publique en el equivalente del BOE, a través de sus abogados, que esta persona ha fallecido y este es el despacho que lleva la administración de la herencia, por si hay algún acreedor
o alguien que quiera notificar al despacho. Entonces, eso es una práctica que se suele hacer, es un poco para proteger al exequitor, al administrador de la herencia. Se suele hacer bastante. Pero, vamos, la certeza de si hay un testamento, no. Y, de hecho, en Inglaterra, un testamento posterior no necesariamente revoca el anterior, porque tú tienes que decir, para revocar todos los anteriores, tienes que incluir el texto de revoco todas mis disposiciones anteriores. Porque que tengas dos testamentos y no incluyan la cláusula de revocación, tienes que ir a la interpretación de ambos testamentos para ver cómo interactúan entre ellos. Porque en Inglaterra es normal que una persona tenga más de un testamento, generalmente para los bienes de fuera, pero puede darse el caso de que una persona, pues, decida hacer múltiples testamentos. Y entonces, en el caso que se hubiera llegado a aceptar la herencia mediante el sistema que has dicho, tribunales y demás, en base a un testamento, se distribuyen los bienes en base a ese testamento, y con posterioridad alguien dice, es que yo tengo un testamento posterior que dice que revoca todos los anteriores y me nombra mi heredero. Entonces, Esto no se me ha dado todavía, no es improbable. Sí. Generalmente sería un tema que el administrador de la... A ver, todo, cuando tú solicitas la administración de una herencia, tú haces una declaración jurada. O sea, es un formulario que va con declaración jurada. Entonces, bueno, tú estás firmando ahí, pues, que bajo tu mejor conocimiento, no es bajo pena de falsedad, pero bueno, que quiero decir que, vamos, tú te tienes también un poco que curar en salud, que esta es el último testamento del causante. Entonces, yo, por ejemplo, si viene una persona que no tenía noticias del causante y que él es el beneficiario y demás, bueno, pues le digo, mira, tienes que tomar precauciones porque a lo mejor se encontró el testamento en casa. Porque esto suele pasar, que la gente lo guarda en un cajón en Inglaterra. Entonces, bueno, pues yo siempre les digo que pongan precauciones y, por ejemplo, contratar estos servicios de búsqueda. Si el caso que mencionas ocurriese, que puede ocurrir, pues sería ya un tema de que se pusiesen que discutiesen e intentar llegar a un acuerdo. Generalmente es lo que, y ver qué remedios. Porque en Inglaterra todo es negociar, literalmente. Es qué se puede hacer para solucionar el problema. Muy bien, apasionante, Álvaro. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Antes de dar paso al siguiente ponente, simplemente quería explicar una batallita que yo una vez estuve en Patagonia, en Argentina, y con unos primos hermanos míos que viajamos todos los años, y se dio la circunstancia para ir al Perito Moreno, al Calafate, y se dio la circunstancia que en el mismo hotel en el que estábamos nosotros, había el primer congreso de derecho medioambiental patagónico, ¿no? Es decir, lleno de abogados y de jueces por todos lados, y argentinos. Y entonces nos pusimos a hablar con uno de ellos y me dijo, no, yo además de derecho medioambiente llevo sucesiones. Digo, qué casualidad, yo solamente llevo sucesiones. Os tengo que decir que después de 3 horas hablando, 3 horas yo me levanté de aquella silla sin tener ni puñetera idea cómo funcionaba el sistema sucesorio argentino. Y me da que él es exactamente igual con el español. Y eso que hablábamos el mismo idioma, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es para poner un poco encima de la mesa, porque claro, tú partes desde tu prisma, ¿no? Es aquello del dibujo del 6 y el 9, ¿no? Tú ves claramente un 6 y el otro ve claramente un 9, y cómo traigo yo a mi lado al otro, o me voy yo al otro lado para poder entender lo que está hablando. Realmente complejo y yo creo que, en todo caso, apasionante, porque yo creo que el derecho tiene estas cosas. Sin más preámbulos, doy la entrada a la siguiente ponente. Me ha pasado una nota el notario Jesús Gómez Taboada, hace cosa de una hora, el notario de Barcelona, un grandísimo amante del derecho de sucesiones, que ha sido una pena, pero me ha dicho que le ha surgido un imprevisto y que le va a ser imposible asistir a esta mesa. Con lo cual, voy a dar la palabra a Angelina, salvo que alguien me diga otra cosa, a Angelina Galarova Gracheva, que es abogada de Barcelona. Cuando quieras, Angelina. Hola, buenos días. Gracias. Gracias, Ramón. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Barcelona. Bueno, me voy a presentar de una forma muy breve. Soy abogada ejerciente en Barcelona con despacho propio multidisciplinar y doctorante en Derecho Civil en materia precisamente de sucesiones.
En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de los organizadores y especial agradecimiento a doctor Jorge Luis Collantes por brindarme esta oportunidad de formar parte de un evento de esta envergadura tan importante, ¿no? Es un gran honor y placer para mí formar parte de este encuentro mundial de Derecho Internacional Privado. El tema a tratar son las sucesiones internacionalizadas, como se ha comentado antes, y voy a intentar ser lo más breve y sintética posible, ya que el tiempo es escaso y la materia es muy extensa. Creo que todos estaríamos de acuerdo con la afirmación de que vivimos en un mundo muy globalizado, donde hoy en día no es tan extraño que una persona de una nacionalidad, o incluso pudiendo ostentar más de una nacionalidad, haya nacido en un lugar, posteriormente establece su residencia en otro, adquiere bienes en diferentes estados y fallece pues, en un tercer estado, encontrándose a su vez los herederos en un estado completamente diferente. Pues bien, todas estas circunstancias personales que hemos expuesto antes pueden dar pie a discrepancias o discusiones ante los tribunales en cuanto a las herencias transfronterizas o con algún elemento internacional se refieren. Es por ello por lo que se crea el Reglamento de la Unión Europea, número 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del Consejo, de 4 de julio de 2012, por el cual se regula la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, como bien comentaba antes el compañero Ramón. Dicho reglamento pretende dar una respuesta clara y uniforme a las discrepancias que pueden surgir en torno a las sucesiones con elemento transfronterizo, con motivo, como podemos ver en su punto primero, de mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia dentro del cual se garantice también la libre circulación de las personas. Y cito literalmente que para establecer gradualmente este espacio, la Unión Europea debe adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza. Es por ello por lo que, de conformidad con el artículo 81.2, apartado C, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, precisamente esas medidas han de ir de la mano a garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y, como no, de competencia. Este reglamento se compone de 84 artículos, que a su vez están divididos en 7 capítulos, y dada la escasez de tiempo, pues voy a destacar solo dos de estos capítulos, que son el capítulo segundo y el tercero, que tratan de la competencia y de la ley aplicable, y en consecuencia, qué es lo que regulará esta ley aplicable. Pues bien, el ámbito de aplicación de dicho reglamento son las disposiciones mortis causa, siendo la regla general en cuanto a la competencia, en primer lugar, donde tuviera la residencia el causante en el momento de su fallecimiento, serán estos los tribunales que tendrán la competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión, tal como dice el artículo cuarto. Sin embargo, el reglamento permite elegir la ley de aplicación, pero esa elección debe constar por escrito. Asimismo, el artículo 10 establece la competencia subsidiaria, es decir, en el caso de que el causante no tuviera su residencia habitual en el momento de fallecimiento en un Estado miembro, pero los bienes se encuentran en dicho Estado, será ese Estado el que tendrá competencia, siempre y cuando el causante poseyera la nacionalidad de este Estado miembro en el momento de fallecimiento o que haya tenido su residencia en este Estado miembro siempre y cuando no hayan pasado los 5 años desde su última residencia. Y otro de los supuestos es cuando ningún otro tribunal de otro Estado miembro sea competente. Me gustaría destacar también los artículos 11 y el 12 del reglamento, que el primero es respecto a forum necessitatis, debiendo el asunto tener una vinculación suficiente con el Estado miembro en cuestión, y el segundo respecto a la limitación de los procedimientos. Esto es, cuando un tribunal de un Estado miembro sea conocedor del asunto y los bienes o parte de ellos, mejor dicho, se encuentran en un tercer Estado, pueden no pronunciarse sobre estos bienes, ya que su decisión podría no ser ejecutable en ese tercer estado, que es lo que comentaba también el compañero anterior de la ponencia anterior, ¿no? Digamos, delimitada la competencia del tribunal que debe conocer del asunto, pasamos a la ley aplicable. ¿Cuál sería la regla general en este caso? Pues tenemos varios supuestos. Por un lado, la aplicación a la totalidad de la sucesión, la ley del estado en que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, salvo que en el momento de fallecimiento el causante mantuviera un vínculo manifiestamente más estrecho con un estado distinto de su residencia habitual, tal y como establece el artículo 21 en sus apartados 1 y 2. Y otro supuesto es el que el causante puede elegir la ley en virtud del artículo 22, bien, del estado cuya nacionalidad posea en el momento del fallecimiento,
recogiendo de forma específica la posibilidad de que el causante posea varias nacionalidades, pudiendo elegir entre la nacionalidad que posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. No siendo este último supuesto muy recomendable, porque en el momento del fallecimiento, como normalmente no sabemos cuándo nos puede llegar la hora, pues no sabemos si en este momento vamos a tener una nacionalidad o la otra. Por tanto, para luego no encontrarnos con las sorpresas, bueno, nosotros no, sino los herederos, y tener que acudir a los tribunales, es mejor pues dejarlo bien delimitado y no poner pues que en un futuro, cuando yo tenga esta nacionalidad, en el momento del fallecimiento, pues voy a hacer esto, ¿no? Dicha elección debe constar por escrito y la validez de ese escrito se determinará en virtud de la ley aplicable que ha elegido el causante en este caso, pudiendo revocarlo en cualquier momento con aplicación de las normas de esa misma ley. Y una vez elegida la ley aplicable, ¿qué es lo que regulará esa ley? Pues bien, el artículo 23 de este reglamento establece que dicha ley regirá en particular las causas, el momento, lugar de apertura de la sucesión, la determinación de los beneficiarios y las partes que les tocarían, así como las obligaciones de los mismos, la capacidad para suceder, la desheredación, la incapacidad de suceder por causa de indignidad, transmisión a los herederos, facultades de los herederos, la responsabilidad por las deudas y cargas, la parte de libre disposición, las legítimas y demás restricciones a la libertad de disposición, la obligación de computar las donaciones y, por supuesto, la partición de la herencia. Un punto muy importante es que en España no tenemos un único código civil o una única ley sucesoria, sino que existe pues, el código civil común o el derecho común y el derecho foral y sus leyes sucesorias. Dependiendo de cada comunidad autónoma, o mejor dicho, que hay una parte del territorio donde se aplica la legislación general y hay otra parte o el código común y la otra y otras partes, digamos, donde se aplica un código civil foral y las correspondientes leyes sucesorias. Por ejemplo, en Cataluña, que es nuestro caso, Baleares, Aragón, Galicia, Navarra, País Vasco, y también con algunas particularidades, todo esto también. Pudiendo variar, por tanto, sustancialmente tanto la parte de la legítima, por ejemplo, como en Cataluña la legítima es una cuarta parte y los territorios donde se aplicaría pues, la legislación común estaríamos hablando de una tercera parte. Es muy importante también tener en cuenta la vecindad civil, la cual puede llegar a determinar cuál es el derecho que se aplica a las relaciones personales. Dicha vecindad puede adquirirse o bien por nacimiento, por adquisición de la nacionalidad, por residencia durante 2 años manifestando luego ante el registro civil o durante 10 años si no se ha manifestado antes, dependiendo del lugar donde nos encontremos y dependiendo de las situaciones particulares de cada persona. Todo ello influirá en la decisión de cuál será la ley aplicable a la sucesión, por ejemplo, tal como hemos explicado antes. En este punto me gustaría destacar, bueno, hay numerosa jurisprudencia al respecto en cuanto a la aplicación del reglamento 650/2012 y he escogido solo esta, pero bueno, tengo varias que he recopilado. Si a alguien le interesara, pues lo podría pasar a los organizadores para que os la hicieran llegar. En este punto me gustaría destacar entonces la sentencia, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Sala de lo Civil y Penal, sentencia número 1/2021 de 14 de mayo de 2021, con un claro elemento internacional. Se trata de una ciudadana francesa residente en Palma y cuyos bienes caso se encuentran en Palma también. En presente caso, el registro de la propiedad de Palma se niega a inscribir la escritura notarial, los interesados interponen el recurso correspondiente y obtienen una estimación íntegra de su demanda, pero en segunda instancia, declarando la sentencia en esa segunda instancia que sí es de aplicación del artículo 50 de la compilación del derecho civil de Baleares, en su parte sustantiva la escritura de donación con definición de legítimo otorgado por la actora de nacionalidad francesa, considerando inaplicable el inciso del mismo texto legal que señala que este pacto sucesorio es aplicable cuando los descendientes que renuncian a sus derechos lo hacen con respecto a ascendientes de vecindad mallorquina. Y en consecuencia se reconoce la validez del pacto con definición celebrado entre la ciudadana francesa y sus hijas en aplicación del derecho vigente en la isla de Mallorca. Pues bien, se desestima en primera instancia, se estima en segunda, se recurre en casación por parte del abogado de Estado en representación de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y se desestima, confirmando la decisión de la segunda instancia, es decir, dando la razón a la ciudadana francesa. Aquí la discusión se centra en torno a que dichos pactos de definición tan solo se permiten
ex artículo 50 de la Constitución Balear, a los ciudadanos con vecindad civil mallorquina, no pudiendo un ciudadano extranjero elegir su vecindad civil. La demandante alega en su oposición a este recurso presentado por el abogado del Estado que se debe de estar a la realidad social derivada del incremento de las relaciones internacionales mediante el encaje de los principios introducidos con el reglamento de la Unión Europea 650/2012 y que ha dado un giro radical en la regulación de las sucesiones y de pactos sucesorios al unificar las reglas de determinación de la ley aplicable en el ámbito internacional o transfronterizo cuando afecta a nacionales o a tribunales de estados signatarios del mismo, desplazando las normas de conflicto del Código Civil únicamente subsistentes para resolver los conflictos internos y o interregionales, los cuales no son aplicables a los extranjeros por la clara prevalencia de las normas supranacionales según numerosa jurisprudencia constitucional. Añadiendo además que a los extranjeros se les aplica la norma del lugar de residencia y a los españoles la de vecindad civil, entendiendo finalmente el tribunal que el punto de conexión es la residencia habitual de la ciudadana francesa, siendo esta su vinculación más estrecha con el territorio y ello ex artículo 36 del Reglamento Europeo. Por tanto, ex artículos 22.2, 21.1 y 36 del Reglamento, así como el artículo 14 y 15 del Código Civil y el 50 de la Constitución Balear, la referencia a la residencia habitual en España debe ser entendida como referida a la unidad territorial donde residía habitualmente la interesada en el momento de otorgar la donación con pacto de definición, para el caso la isla de Mallorca, resultando de aplicación el derecho civil de las Islas Baleares y en concreto el aplicable en la isla de Mallorca. La conclusión es que a pesar de estar regulado y tener todas las herramientas para determinar la ley aplicable y la competencia, en numerosas ocasiones pueden surgir discrepancias. En este caso concreto, ni siquiera estamos hablando de una discrepancia entre los herederos, sino que entre la administración pública, que es el registro de propiedad, y la ciudadana francesa, esa ciudadana francesa que pretende inscribir la escritura pública de donación. Sin embargo, como bien se ha señalado antes en una de las primeras ponencias, los primeros días por algunos de los compañeros, que si nosotros como juristas, como abogados, damos todas las herramientas al juzgador, le será más fácil determinar y argumentar la decisión basándose en la detallada argumentación que nosotros hemos dado. Pero también es cierto que a pesar de todo ello, los propios juzgadores pueden tener sus dudas y es por ello por lo que es numerosa también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resuelve las cuestiones prejudiciales, de los cuales, como he comentado antes, he recopilado unas cuantas por si podría ser de interés. Y en principio espero no haberme sobrepasado con el tiempo y muchas gracias por su atención. Que va. Muchísimas gracias, Angelina. Desde luego, brillantísima de nuevo intervención. Yo tengo una curiosidad. No sé si me podrías explicar. Tú dices que ejerces la abogacía en Barcelona, ¿verdad? Y que conoces, entiendo, sobre todo el derecho de sucesiones catalán, ¿no? ¿Conoces en profundidad algún otro ordenamiento sucesorio de algún otro país del mundo? Bueno, he tenido que estudiar como un derecho comparado, ¿no? Digamos, de todos los países. Lo que pasa es que de un tema muy concreto del cual ahora mismo no puedo revelar mucho porque todavía no he defendido la tesis, todavía no la he depositado, pero sí, es decir, como ejerzo aquí, lo que conozco más es lo que hay aquí a nivel más práctico, ¿no? Digamos. Sí, sí. No, lo decía por si por tu procedencia o por tu vida en otro sitio, pues hayas podido profundizar, porque yo, porque soy un friki, yo soy un vago, me reconozco especial por tener una super especialización como es el derecho de sucesiones, pero realmente de confesar que de derecho de sucesiones comparado no sé absolutamente nada. Y cada vez que tenemos alguna herencia, que tenemos alguna con algún componente internacional, pues la verdad es que toca estudiar y toca sudar tinta, ¿no? Por eso me parece una idea sensacional lo que me estás exponiendo de que has hecho una tesis, ¿no?, relacionada con cuestiones sucesorias con componente internacional, por lo visto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, teniendo en cuenta mi procedencia, no se distingue tanto de lo que nosotros conocemos, ¿no? Digamos, bueno, yo he estudiado aquí en la Universidad de Barcelona,
pero a raíz de empezar con la investigación, pues, y tener que empaparme, ¿no?, de formas de testar de otros países. En Rusia, por ejemplo, la forma de testar es igual que aquí, en el sentido de que necesitamos un notario, necesitamos testigos, es decir, tiene que todo estar pues muy protocolizado, perdón. A diferencia del derecho anglosajón, como comentaba antes Álvaro, que en Inglaterra pues lo haces en casa, lo dejas ahí y ya pues cuando llegue el momento, si lo encuentran bien, y si no, pues si lo guardo en un despacho de abogados, pues perfecto. Y también pues a nivel de lo que es la institución de heredero, ¿no? Que en el derecho anglosajón, que me corrija Álvaro si me equivoco, es más, no existe como tal esa institución, sino que la herencia en sí, primero se pagan todas las deudas que se tendrían y luego ya, o sea, se reparte todo lo que se tiene que pagar de las deudas y luego ya lo que queda pues ya se adjudicaría a quien se tenga que adjudicar. Veo que Álvaro está asintiendo con la cabeza, con lo cual no estoy tan equivocada. En cambio, pues en Rusia, por ejemplo, o incluso bueno, a nivel europeo, ¿no?, de otros países, digamos, de lo que es el Código Civil, tenemos otro tipo de lo que es la forma de poder pues, realizar el testamento o poder repartir esta herencia o la institución de lo que es el heredero, digamos. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente, como digo, apasionante porque bueno, los puntos que en conflicto que suelen ocurrir en una herencia, pues realmente dan a problemas muy, muy complejos. Si los problemas sucesorios muchas veces ya son complejos en sí, si encima se añade el componente internacional, pues ya es tremendo y puede dar lugar a situaciones realmente complicadas. A mí una vez me hicieron una consulta que realmente yo pensaba que era sucesoria, aunque realmente no lo fue porque era de familia, pero sí que tenía que ver con la defunción de un acaudalado empresario de origen catalán, pero residente en Suiza y de nacionalidad alemana. Con una historia familiar de hijas con un primer matrimonio, hijos con un segundo matrimonio y disueltos los dos matrimonios. Entonces me hicieron a mí una consulta relativa a la pensión que le pagaba el difunto a una de las esposas, sinceramente no recuerdo cuál, creo que era la segunda. Entonces, claro, la pregunta era si los herederos, las herederas, se tenían que hacer cargo, ¿no?, de esa pensión. Y entonces tuvimos que echar mano del convenio regulador, del acuerdo de divorcio en su día, y bueno, había dos tipos de pensiones, pensión de alimentos y pensión de compensación por el trabajo, digamos, ¿no?, por el dinero hipotético que había dejado de ganar ella por el hecho de dedicarse exclusivamente cuerpo y alma a la familia. Y bueno, la verdad es que estaba bastante claro en aquel convenio y bueno, pues di mi opinión y tal, pero realmente era muy complejo y a mí me pidieron abogados especialistas en sucesiones en Alemania, en Ginebra y tal, y bueno, y al final los derivé acabaron en Cuatro Casas, quiero recordar, que era un despacho de los más importantes de España, con sede en Barcelona, quienes se encargaron de ese asunto. ¿Bien? Pues muchísimas gracias, Angelina. Espero que podamos colaborar en cuanto tú quieras y nos podamos conocer personalmente, dado que muy lejos no estamos. Veo que tienes el despacho. Encantada. Veo que tienes el despacho cerca de la ciudad judicial, ¿no? Sí, sí, sí. Esas ventanas, ese edificio que hay, que se ve a través de tu ventana, me suena haberlo visto en alguna ocasión. Para los que no lo sepan, es la sede de donde están todos los juzgados en Barcelona. Y por último, tenemos a Claudia Madrid Martínez, que es profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela. Cuando quieras, Claudia, y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Buenos días de este lado del charco y buenas tardes del otro lado. Y desde luego, sea lo primero, agradecer al escritorio Castillo Freire y a Jorge Luis Collantes por la invitación y por la organización de este evento a conversar muchos temas de derecho internacional privado que hoy en día son absolutamente comunes por el mundo que estamos viviendo. Yo soy un poco ñoña con las presentaciones, voy a empezar a compartir mi pantalla.
para conversar algunas cosas con ustedes respecto de la internacionalización del derecho de las sucesiones desde la óptica del derecho internacional privado venezolano específicamente. Y lo primero que tendría que decir es que en Venezuela el elemento sociológico que activa el derecho internacional privado está hoy lamentablemente más presente que nunca. En este momento hay aproximadamente, o para mayo de este año, 7.32 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Eso representa aproximadamente el 23% de la población. Con lo cual, no es difícil imaginarse que los problemas de derecho internacional privado derivados de la fractura de la familia venezolana pues hayan ido en aumento. Nosotros empezamos a verlo ya a nivel de la jurisprudencia con el aumento exponencial de casos en materia de derecho internacional privado de la familia, temas de divorcio, muchos temas lamentablemente de restitución internacional de menores y muchos temas de sucesiones. Y por eso quiero compartir con ustedes no solo la visión desde el punto de vista del sistema como tal, de las normas de derecho internacional privado en materia de sucesiones, sino también un poco lo que ha sido la práctica a raíz de esta situación catastrófica que vivimos respecto de la partida de la población venezolana. Lo primero que debo decir es que Venezuela tiene una ley especial de derecho internacional privado, una ley autónoma desde 1998 que entró en vigencia en 1999. Fue la primera ley autónoma en el continente para regular la materia. Y antes de la ley, pues el panorama era bastante más complicado porque solo teníamos como fuente el Código Bustamante, un tratado internacional vigente para otros 10 países del continente, además de Venezuela, y cuya regla general que trataba a la como derecho aplicable a las sucesiones, el derecho personal del causante fue reservado por Venezuela porque para el momento en que se ratificó el Código Bustamante, que fue ya en el lejano 1942, pues se tenía todavía muy arraigada la idea de que las sucesiones debían estar sometidas al derecho del lugar de ubicación de los bienes. Y admitir la aplicación de la ley personal era en definitiva admitir la posibilidad de que un bien ubicado en Venezuela estuviese sometido a un derecho extranjero. La ley eliminó esa discusión, la ley introduce una nueva normativa que trata a las sucesiones como una universalidad, lo cual para ustedes especialistas en sucesiones será una obviedad, pero reitero que antes la percepción desde nuestro derecho internacional privado tenía que ver con la consideración de las sucesiones más como un modo de transmisión de los derechos reales y por lo tanto sometida a la ley de lugar de ubicación. De manera entonces que hoy, pues desde el punto de vista de la jurisdicción, también se privilegia el tratamiento unitario de la sucesión. De hecho, no es posible alegar jurisdicción exclusiva para detener una sentencia extranjera en materia de sucesiones, que haya un bien inmueble ubicado en Venezuela, por ejemplo. Y desde el punto de vista del derecho aplicable, pues también la regulación es unitaria a favor de la ley del último domicilio del causante. Pero aquí pues hay varias como precisiones. Primero, respecto de la forma del testamento, el testamento en Venezuela es un negocio jurídico de carácter solemne, con lo cual tiene que ser otorgado ante notario, con testigos y demás, y eso se mantiene. Además hay una prohibición de otorgar un testamento ológrafo, mancomunado o verbal. Y también hay un elemento de orden público en el asunto que tiene que ver con las asignaciones forzosas o el derecho a la legítima, que en todo caso, independientemente del derecho al cual esté sometido la sucesión, se respetará al menos sobre los bienes ubicados en Venezuela. Entonces, este es como el panorama regulatorio que tenemos. Desde luego, aquí escapan los temas de capacidad sometida a la ley personal y otros elementos. En la práctica, además, es común que para que se haga efectiva la sucesión se requiera que los herederos sean investidos como tal. Y aunque en teoría la condición de heredero es probada a través de las actas del Estado civil, bueno, la partida de función, la partida de nacimiento o un decreto de adopción eventualmente, en la práctica en Venezuela lo que se hace es una declaración de únicos y universales herederos. Es una declaración especial que se hace a través de un procedimiento especial que nosotros llamamos justificativo para perpetua memoria. Es un procedimiento que se hace en sede judicial necesariamente, del cual no pueden participar los notarios y ellos están excluidos de la posibilidad de hacer esto por ley, de manera entonces que todo quedaría en sede judicial, pero, repito, como un tema de jurisdicción voluntaria.
Cuando nosotros hablamos de una sucesión de carácter internacional, sea porque hay bienes fuera de Venezuela, porque el causante tuvo su último domicilio fuera de Venezuela, y se pide la declaratoria de únicos y universales herederos a través de este justificativo, se han planteado muchos problemas para la determinación de la jurisdicción, porque esto no tiene que ver con la apertura de la sucesión, esto no pide al juez que se pronuncie sobre la liquidación de del patrimonio del causante, sino que simplemente declare, mire, de este señor que falleció, fulano, mengano y perencejo son los herederos universales. Y como digo, entonces se han planteado algunos problemas respecto a la determinación de la jurisdicción, porque en nuestro sistema únicamente hay normas para la determinación de la jurisdicción, en el caso de jurisdicción voluntaria, en el Código Bustamante. En el Código Bustamante se admite que bien las partes o la parte que pide la declaratoria se someta a los tribunales siempre que sea nacional o esté domiciliada en ese estado, o que presente la solicitud ante los tribunales de su propio domicilio. La Ley de Derecho Internacional Privado no tiene regulación de la jurisdicción voluntaria, y eso ha hecho que en los casos fuera del Código Bustamante, pues los tribunales se enfrenten a la necesidad de llenar esa laguna. Y aquí, pues han sido muy diversos los caminos que se han tomado, y generalmente uno nota cierta tendencia de la jurisprudencia a considerar el domicilio, la nacionalidad de las partes en Venezuela o de alguna de las partes en Venezuela para asumir la jurisdicción y hacer la declaración de únicos y universales herederos. Para ilustrar un poco lo que ha sido la actuación de la jurisprudencia en Venezuela, yo quisiera comentar tres casos que se han planteado en los últimos tiempos y que son bastante interesantes a este respecto. El primero es una sentencia ya un poco antigua, desde 2016. Se planteó en el caso de un problema vinculado a una filiación homoparental. Dos mujeres venezolanas contrajeron matrimonio en Argentina y allí tuvieron un hijo resultado y un procedimiento de ovodonación. Una de ellas aportó el material genético y la otra llevó adelante el proceso de gestación. Ellas regresan a Venezuela y plantean la inserción de la partida de nacimiento del menor ante la Oficina de Registro Civil en Venezuela, pero la oficina lo negó y condicionó, dijo, si ustedes quieren inscribir la partida de nacimiento, tiene que vincularse a la filiación de una sola, porque Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que no se ha pronunciado sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. No se ha pronunciado ni para negarlo ni para aceptarlo. Simplemente eso es como que aquí es un problema que no existe. Entonces el funcionario dijo, bueno, si quieren inscribir al menor, tiene que vincularse a la filiación con un solo padre. Ellas recurrieron a la instancia judicial. En instancia se le dio la razón a la oficina de registro. Pero en el interín, la madre que hizo la donación fue asesinada en un caso de violencia en Caracas. Entonces, a todo el problema que venía, se añadió el tema de la sucesión. Esto llegó, en definitiva, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la mayor instancia y la sala que controla todo el tema de la constitucionalidad de las leyes, las relaciones y demás. Y la Sala Constitucional esquivó el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y simplemente se pronunció sobre la filiación, admitió la filiación homoparental y la partida de nacimiento del menor, se ordenó su inscripción en la oficina de registro y esa fue la prueba como para el menor de ser heredero de la madre que había fallecido. Pero lo interesante de este asunto, además de, a ver, desde el punto de vista de la sucesión, aceptar la partida de nacimiento como prueba de la condición de heredero, fue precisamente la aceptación de la filiación homoparental a pesar de haberse esquivado el tema del divorcio entre personas del mismo sexo. Luego hay un caso más reciente, un caso de 2021. Esto fue una familia de venezolanos que se traslada a España, establecen su domicilio en España. En España muere el marido y deja a la mujer con 5 hijos. Ella, en nombre propio y en representación de los 5 hijos, solicita la declaración de únicos y universales herederos en Venezuela. El tribunal de instancia niega jurisdicción, alegando que el domicilio del causante estuvo por última vez en España, y el asunto sube a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es la instancia encargada del recurso de regulación de jurisdicción, quien se pronuncia en última instancia sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos, y la sala lo que hizo fue
para llenar el vacío que mencionaba hace un momento. A ver, no podemos aplicar el Código Bustamante porque España no es parte. Entonces, para llenar ese vacío, la sala recurrió a los criterios de jurisdicción que están establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado para los casos de acciones relativas a la persona y a las relaciones familiares. Y de allí asumió el criterio de la sumisión tácita, es decir, si la madre se presentó en nombre propio y en representación de sus hijos ante el tribunal venezolano, es porque se está sometiendo al tribunal venezolano. Pero ese elemento en la ley exige además una vinculación efectiva con el territorio de la República. En este caso, la vinculación era precisamente la nacionalidad de las partes. Con lo cual, la sala declaró que Venezuela tenía jurisdicción y se realizó entonces la declaración. El último caso es un caso en, a ver, una sucesión que es prácticamente una novela, pero lo que a nosotros nos interesa es que había en este curso varias adopciones de algunos de los herederos, adopciones que fueron decretadas en Colombia y en Rumania. El asunto llegó a la Sala de Casación Social, que es la que se encarga de temas relativos a menores en el Tribunal Supremo de Justicia, y la sala en primera instancia lo que hizo fue rechazar las adopciones porque no habían pasado por el procedimiento de exequatur. ¿Qué fue lo que se cuestionó a la sala en este caso? Que la sala afirmó de manera tajante que en Venezuela todo decreto de adopción dictado en el extranjero tenía que pasar por el procedimiento de exequatur, ignorando las disposiciones de la Convención de la Haya en materia de adopción, que en su artículo 23 precisamente habla de la eficacia extraterritorial del decreto de adopción dictado conforme a la convención. Tanto Colombia como Rumania son parte en la Convención de la Haya y además en Venezuela, por disposición constitucional, no hay adopción internacional si no hay un tratado vigente sobre la materia. Afortunadamente, en este caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en un recurso de revisión constitucional, le enmendó la plana a la sala y dijo, mire, no. La adopción, en este caso, que además afectaba la legitimación en la causa de los herederos, si viene de un Estado parte en la Convención de la Haya, que se decretó conforme a la Convención de la Haya, no necesita exequatur y por lo tanto es prueba suficiente del Estado familiar y de la condición de heredero de las personas. Esto, grosso modo, es lo que quería compartir en el día de hoy con ustedes y en todo caso quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas felicidades por tu brillantísima exposición, además acompañada de ese PowerPoint, de esas imágenes. Yo quería, no sé si va a haber alguna pregunta por parte de los participantes, pero sí que me gustaría compartir tanto contigo como con Álvaro o Angelina. Lo que me pudierais decir de los ordenamientos que vosotros conozcáis respecto a los derechos sucesorios de las llamadas unos estables de pareja o parejas estables, no necesariamente homosexuales, también heterosexuales. Lo digo porque bueno, en el despacho tenemos actualmente un asunto en el que nos han instado una cuestión de inconstitucionalidad de la ley catalana que regula las parejas de hecho y que si la admitieran a trámite declararían inconstitucional el artículo 234.1, que es el que marca los requisitos que debe tener en Cataluña una pareja para considerarse pareja estable, ¿no? Que son la convivencia de 2 años, tener un hijo en común o recoger esa pareja o esa relación de vida análoga a la matrimonial en una escritura pública. Se ha instado esa cuestión de inconstitucionalidad, como digo, porque se entiende que coincide con el artículo que regula las parejas de hecho, que regulaba las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Navarra, en el norte de España. En su día se declararon constitucional y ahora mi compañero contrario en un asunto sucesorio, pues como digo, ha instado esa cuestión de inconstitucionalidad. Lo digo porque en Cataluña es una de las comunidades autónomas del Estado español en la que tienen exactamente los mismos derechos sucesorios los cónyuges y las parejas. De hecho, en Cataluña en concreto no hace falta que estén inscritas, pero sí que se les da exactamente, como digo, los mismos derechos de sucesorios. En una sucesión intestada, por ejemplo, un fallecimiento de una pareja que ha fallecido uno de los miembros sin haber otorgado testamento, tiene exactamente los mismos derechos que si esa pareja hubiera estado casada. Simplemente se trata
la pareja casada acredita el certificado de matrimonio para poder demostrar su condición de cónyuge, y en el supuesto de las parejas de hecho se tiene que demostrar una de estas tres cosas, o que, como digo, que tiene un hijo en común, o que tiene una convivencia de 2 años, y esto se demuestra con lo que se llama certificado de empadronamiento, conforme vive en el mismo domicilio desde hace 2 años, o, insisto, recoger esa, que existe esa pareja en un documento público notarial. Sí que la única diferencia que existe en nivel de derechos es la pensión de viudedad, la pensión que recibe la pareja que queda supérstite tras el fallecimiento de su compañero o de su compañera. La diferencia radica en que un cónyuge, simplemente acreditando que es el viudo o la viuda, tiene derecho a percibir esa pensión, cuando, sin embargo, las parejas, en virtud de la sentencia constitucional ratificada por el Supremo, dijo que para poder tener derecho a esa pensión, la pareja tenía que acreditar una convivencia de 5 años, no 2, como decía el legislador catalán, y además estar inscrita en un registro de parejas estado. Angelina, que ha explicado muy bien el famoso certificado de sucesión europeo, yo en su día tuve que dar alguna ponencia sobre el mismo, y me llamó la atención cuando estudié, digamos, los impresos, podríamos así decirlo, ¿no?, a rellenar que incluyen el certificado de sucesión europeo, observé que en algunos de ellos, bueno, algunos de ellos, en alguna de las páginas hacía constar estado civil del causante, y había varias casillas. Soltero, casado, divorciado, viudo, no constaba célibe, pero sí constaba una casilla para las parejas de hecho inscritas. Eso significaba que en alguno de los 27 países de la Unión Europea existía esa posibilidad de que una pareja de hecho inscrita en el registro correspondiente fuera un estado civil. Y lo que me aventuraba a mí a pensar es que efectivamente habría algún país, algún estado que tuviera algún derecho. No sé, como digo, Álvaro y Claudia o Angelina, si me podéis aportar algo, si los conocimientos que tenéis, ¿tiene algún derecho de esa pareja estable sucesoria? Desde el punto de vista inglés, lo que es la pareja de hecho no existe. O sea, el concepto como tal que tenemos en el derecho español no existe. O, por ejemplo, el francés, el pax o el concubinage no existe como tal. En Inglaterra una persona puede estar casada, puede tener un civil partnership, que antes se introdujeron a principios de la década de 2000, que fue primero para el matrimonio homosexual, que en lugar de llamarse matrimonio homosexual era un civil partnership. Recientemente se abrió a parejas a parejas heterosexuales que pueden entrar en un civil partnership, que tiene los efectos muy parecidos a los del matrimonio, es casi idéntico, no se llama matrimonio, se llama civil partnership. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si una persona convive con otra y fallece? Por ejemplo, en Inglaterra, un concepto que es claro es que existe libertad para testar. Uno puede dejar lo que quiera a quien quiera. No existe el concepto de legítima. ¿Qué ocurre? Que una persona, por ejemplo, si ha quedado fuera del testamento o no ha sido nombrada en un testamento porque la persona ha fallecido intestada y depende económicamente del causante, puede iniciar una serie de acciones legales que serían las Inheritance Act Claims, o sea, unas reclamaciones contra la herencia que se podrían iniciar. ¿Qué ocurre? Que no es posible en todas las ocasiones, hay que iniciar un procedimiento legal con los costes, incertidumbre y demás, amén de que un punto que cierra por cualquier reclamación es si el causante tiene un domicile fuera de Inglaterra y Gales, no se puede iniciar este tipo de acciones. Por domicile no es el domicilio ni la última residencia del causante, sino el domicile es un concepto puramente anglosajón que viene a ser como el arraigo o un primo lejano de la vecindad civil española, en el que, vamos, una persona nace con un domicile y ese domicile puede evolucionar a medida de las circunstancias personales de una persona. El cambio del domicile es muy difícil. O sea, hay que cortar el vínculo con la otra jurisdicción para adquirir un domicile nuevo. Entonces, si hay una reclamación, por ejemplo, de una persona, el cónyuge no casado, pues tendría que ser una acción legal. O sea, tendría que iniciar algún tipo de acción porque el cónyuge, bueno, la pareja no casada no tiene derecho alguno automático. Y un dato así, bueno, a los efectos del derecho inglés,
las parejas de hecho son vulgarmente conocidas como el common law spouse, que no son spouses, o sea, no son esposos ni cónyuges. Entonces, pero vamos, es muy frecuente en Inglaterra, pues, que la gente no se case, porque además es importante mencionar que en Inglaterra el cambio de estado civil puede revocar un testamento. Es decir, si una persona está soltera y hace un testamento y se casa después y no hay contemplación al matrimonio en el testamento queda revocado. Si se divorcia, todos los legados o beneficios que vayan al cónyuge ahora divorciado, dejan de tener efecto, salvo que se haga una mención. Entonces es peculiar, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus explicaciones. Claudia, no sé si puedes añadir alguna cosa del derecho venezolano al respecto. Sí, desde el punto de vista del derecho venezolano hay una equiparación absoluta entre las uniones estables de hecho y el matrimonio, que de hecho empezó con el tema patrimonial. Y respecto a las sucesiones, en una decisión de 2005 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se admitió la absoluta vocación sucesoral en el caso de las uniones estables de hecho, incluido el derecho a la legítima. Respecto de la prueba, a ver, hay como dos posibilidades, porque la Ley Orgánica del Registro Civil admite que estas uniones sean llevadas al registro tal cual como un matrimonio, con el cumplimiento de ciertos requisitos menores, requisitos burocráticos prácticamente, y entonces allí pues la certificación de registro sería plena prueba, pero en caso contrario, tal como puede ocurrir con el matrimonio, la prueba de la posesión de Estado vale también para las uniones estables de hecho, es decir, que han vivido durante un tiempo determinado, que al menos se comportan como si estuvieran en una unión estable de hecho, y eso se prueba a través de testigos. Pero digamos que la conclusión en todo caso es una total equiparación con el matrimonio. Muchísimas gracias, Claudia. No sé, Angelina, si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, más que nada por lo mismo, ¿no?, que hemos comentado antes, como ya el tema europeo, el tema de los países pues, iberoamericanos ya lo hemos tocado, pues vamos a tocar un poquito también Rusia, ¿no? Entonces, lo que es el tema de parejas, de hecho, como tal, no está regulado, en el sentido de que no existe una pareja de hecho en Rusia. Es decir, existe una figura que en ruso se llama Grajdansky brak, que eso sería como si fuera una convivencia civil, pero sin embargo los derechos no son los mismos que de un matrimonio. Es decir, en el sentido de que uno de los cónyuges cuando fallece, o uno de los convivientes, mejor dicho, civiles, cuando fallece, pues si no ha otorgado un testamento a favor de esta persona difícilmente va a poder heredar algo. Los hijos sí, pero el cónyuge este civil, digamos, ¿no?, pues no lo va a poder recibir esta herencia. No va a poder heredar nada, salvo que pueda demostrar que ha tenido que dejar su trabajo, su carrera, para poder cuidar o bien de los hijos en común, o bien cuidar del esposo civil, digamos, porque ha estado enfermo o lo que sea. Pero claro, ya estamos hablando de una situación que no sabemos cómo lo va a resolver el tribunal, con lo cual ya tendríamos que ir a los tribunales y a ver qué es lo que va a pasar, ¿no?, al final. Pero que en principio los hijos sí se protege, es decir, que los hijos, porque son los hijos, van a heredar una vez que fallece uno de los padres. Sin embargo, uno de los cónyuges, estos civiles, ¿no?, digamos que no existe esta figura de pareja de hecho, pues no va a heredar, salvo que exista un testamento o que pueda acreditar a través del tribunal pues que ha estado al cuidado de su partnership, ¿no?, o como lo podríamos llamar, pues porque ha estado enfermo o ha tenido que dejar su carrera porque ha tenido que cuidar de los hijos en común. Muy bien, muchísimas gracias, Angelina. No sé si he respondido a la pregunta, porque a nivel europeo más o menos pues, lo podemos tener más o menos claro, ¿no?, pero para ver otro punto de vista en algún otro país, un tercer estado, para saber cómo se regula esto. Bueno, pues hemos llegado aquí al final de nuestra mesa. Las implicaciones internacionales en materia de sucesiones
Muchísimas gracias a los organizadores, a Dr. Collantes, a Claudia, Álvaro, Angelina. Muchísimas gracias por vuestra experiencia y compartir con todos nosotros vuestra formación.